Por el VAR, penal para Peñarol. Bueno, le va a pegar Cepelini. Le va a pegar Cepelini, penal que va a tomar Peñarol. ¡Vamos, Carbonero, vamos! CS Water Pumps, importación, venta y reparación de bombas de agua, instalaciones de incendio. Yatay, San Martín, 099-69-39-66. Sí, Orbea, hacele caso al VAR, él estaba en el VAR de enfrente. ¿Podemos volver a una pregunta? Sí, cómo no. Sí, penal para Peñarol, eso es lo más importante. ¿No va a patear el 9 el goleador el penal? No, no, va a patear Cepelini, que le dice que tiene que ejecutar. Siga sin patear. El 9, bueno, está bien. A ver, le va a pegar la pelota a los 17 minutos. Cepelini va a ser penal a favor de Peñarol. Estás escuchando la transmisión de todo el equipo de Fútbol a lo Peñarol por 1010 AM. Bueno, penal que va a tomar Peñarol. Esa es la más clara de todas, esta última toma. Bueno, un buen rato. ¿Cuánto estuvo parado? No sé, como 3 minutos. Por eso, más. Tiro penal que va a tomar Peñarol. Le va a pegar a la pelota Cepelini seguramente. Tornería Fuste. Se reparamos reductores de velocidad de todo tipo y tamaño. Fabricamos engranajes y lo hacemos bien. Ocuar 1958. Torneríafuste.com.uy. Y llegó Keyang, la marca líder en Corea de herramientas eléctricas y batería para construcción en cualquier proyecto del Uruguay. Importa y distribuye Seller Parrado S.A. 2902-3515. Bueno, siguen las charlas, amarilla para Facundo Kidd, el árbitro que saca a la gente de Plaza Colonia, los jugadores, le va a pegar Cepelini, coloca la pelota, ahí está el canario aplastándole los pastitos, como para que no se le levante, está bastante fea la cancha. ¿No será que se la está pidiendo también? Bueno, que estaba fuera del punto. Bueno, le va a pegar la pelota Pablo Cepelini, penal que va a tomar Peñarol, penal que cobró el VAR. Pioneiro, la batería amarilla y negra, importe, respalda la Casa de las Baterías en Valle y Ordóñez 3353, con envío y colocación sin cargo, lacasadelasbaterias.com. Bueno, el problema es que está fuera del punto la pelota, el VAR dio penal y Cepelini dice, ¿sabe lo que pasa? Está tan mal la cancha que en el punto no se para, ahora sí le va a pegar la pelota a Cepelini. Bueno, estuvo parado casi 5 minutos el partido. Penal para Peñarol, bien determinado por el VAR. En la cancha era bravo, en el VAR lo vieron. Y bueno, y ahora Cepelini el encargado. Vamos Peñarol, 18 minutos. Penal que va a tomar Pablo Cepelini. Agazapado Guirín, viene Cepelini. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Cepelini, de penal, arrojó la pelota al fondo del arco, el número 8, Carbonero, el ejecutante de penales en Peñarol y en penal sancionado por el VAR, ejecuta Cepelini, goleador de Peñarol, marca la apertura del partido, el penal de Cepelini fuerte y al medio, Peñarol 1, Plaza 0, vamos Peñarol. Evidentemente, bien pegada, eligió jugar fuerte al medio, ya que se conocen y se estudian partidos previos. Y bueno, Peñarol ganancioso por una buena pegada. Peñarol. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM. Peñarol.